Luego me pongo yo. Me da equipo. ¡Besos! ¡Este es la salida! Oye, a todos os queman los cuádriceps o soy yo que soy muy malo. Claro, ¿sabéis qué pasa? ¿Eh? Yo lo que os he visto, que vais todos un poquito. No hay, no hace falta. Y no hace falta, tenéis que ir. Yo voy casi con miedo que me enganche. ¿Están así? Poco atrás. No, esa es la leyenda urbana. ¿No? Es verdad que si vas atrás, las tetas te. Esto es por el bosque, más. Exacto, es cuando aquí, ya hay más nieve polvo. Aquí tenéis que ir, esas bien centradas. Pero tela, y chillando, como un rollo. Y intentar que las piernas vayan suavecitas. Tía, que yo. ¡Hay nivel aquí! ¡Hay nivel! ¿Os habéis bajado este trozo que es la olímpica? ¿En serio? Claro. ¿La olímpica? Pues una parte negra, roja, negra, ¿en morada? ¿Serio? Sí. Gracias. Sergio, si te ayudas con los brazos un pelín adelante, tu cuerpo va a ir un poquito más adelante, sí. Y no te vas a cansar tanto de pie. Sí, con los brazos delante, como si llevaras un volante de Fórmula 1. Muy bien, tío. Has bajado la parte chinga del olímpico. Es que yo no esquío. Bueno, pues menos mal que no esquías, guapo. El año pasado con ella un fin de semana, pero hacía 10 años que no esquiaba. Lo bueno de esto es que no se olvida, ¿verdad? Es como la bicicleta. Lo que pasa es que sí que es verdad que necesitas un rodaje, coño. Has esquiado, desde hacía 10 años, ya sí que esquiaste, 2 días, o 3, o 4, una semana, me da igual. No, si es que es mucho peligro. ¡Uy! ¡Sergio, qué ha pasado! Ha habido ahí ataque de... Pero bien, ¿estáis bien ya? Bien. Vamos, Laia, vamos. Sabes, esquiando aquí con las hermanas Ochoa. Qué privilegio.